¡Lo cuentes, lo cuentes, lo cuentes! ¡Oye! Pero no revienta, no tiene tapado. ¿Qué dijimos de los cohetes por los perritos? Sí, no, ¿verdad, pues? Y tú estás que los cohetes. No, 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 pero digo... Pero es solamente para el cochineo. Ay, pues, Bueno, y para comenzar, mucha gente nos ha escrito y nos piden que aparte del saludo navideño, quieren conocer cómo la vamos a pasar, con quién la vamos a pasar. Un poco por el clásico chimichimi que le llaman. Justamente iba a decirlo bien. La gente, pues, le gusta el chisme. Pues está bien, pues. Y se intriga. Oye, ¿cómo la pasará el Dani, no? ¿Cómo la pasará Dayana? ¿Dónde la pasará? ¿Con quién, no? Sí, pues, sí, sí. ¿Con quién? Aunque no sabemos con quién la pasa Dayana, pero que lo diga. Pero que ella misma lo diga. Claro, obviamente. Entonces, para comenzar, ¿no es cierto? Nos van a comentar con quién y cómo la pasan. Ay, qué bonito. Es así, ¿no es cierto? Sí. Entonces comenzamos con nuestro amigo Kibu. Bueno, yo lo voy a pasar la Navidad con mi hermosa novia. ¡Ay, qué lindo! Vanessa, que la quiero mucho y lo amo mucho. Ay, o sea, tú la pasas con tu novia Vanessa. Sí, con Vanesita, con ella lo voy a pasar y con sus hermanos también. Los hermanos también vienen. Sí, ellos vienen. Camarón. ¿Vienen de algún lugar o son No, vienen por ahí cerca nomás. Ah, son vecinos. Sí, o sea, son los clásicos camarones que se No, pero habla bien, porque es que la gente le gusta el chisme. El verdadero. Sí o sí. Pregúntale quién puso el pavo este año. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, los hermanos, o sea, cuando hay visita, siempre hay que traer algo, pues. Obvio. Galletitas, lo que sea. Di la verdad, ¿los hermanos traen algo? Claro, sí traen. Traen cuy. ¡Qué rico! Va con su cuy y la vaina. Traen cuy, traen pavito. Hay canibalismo. Y el que atrapa el cuy en cena. También hacemos chanchito. Chanchito. Chanchito al horno. ¿Eso lo haces tú? No, no, ahí hicimos todo. Entre todas. Pero cuenta bien, pues hacen una chancha, se ponen de acuerdo. Uno pequeño así. O sea, tú, tu novia y sus hermanos. Claro, sus hermanos. Nadie más o viene alguien más. Ya no viene más. Ya, pero tú le habías dicho ya, los hermanos ya no más, ya mucha gente. La chanchita, ya hemos estado. Ah, ya han hecho la chancha. Y la pasan bonito. Ya hemos comprado el chancho también. Ya, pero para estas fiestas, ¿qué plan hay? Oh, después de Navidad. Se va a tomar un vinito. Chapacito. Ah, toma poquito él, toma poco. ¿Tu pavito? Con su pavito, pues, lo justo. Ya. Yeah, su chocolatito. Qué rico. Su panetoncito. Ah, todo chiquito, todo chiquito. Por favor. Sí. Ya, está bien. Bueno, ya saben cómo le va a pasar este Kibu, ¿no es cierto? Entonces ahora queremos saber cómo le va a pasar. Lucky. Lucky. Este año, con la gracia y la bendición de nuestro Todopoderoso, viene mi familia, mis hermanos que estaban en el extranjero. A reencontrarnos otra vez después de muchos años. ¿De qué parte del extranjero vienen para...? Mi hermana de Argentina, mis otros hermanos de Chile. ¿Tu hermana habla como argentina ya o no? Porque a veces pega la... Sí, a la mayoría. Depende del tiempo. No, no, pero mi sobrinito sí, porque ellos nacieron en Argentina. Ah, ya. Sí, son unos pequeños pibes. O sea, han celebrado el triunfo de Argentina. Sí, uy, a lo máximo, en la plaza de Mendoza. Están en la plaza de Mendoza con su camiseta argentina. Entonces, ya, viene tu hermana con tu sobrino. Con mis sobrinitos. ¿Cuántos son ellos? Cuatro. 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 ¿Ya? Y también mi papá, que después de muchos años va a estar con nosotros, que nosotros queríamos que esté aquí, ya que mi mamita está en el cielo. Ya. Entonces nos ¿Tu papá de dónde viene? De Ancash. De Ancash. Ancash. Ya. Ancash. Un saludo para nuestros amigos de Ancash. Claro. Ya, o sea, tu papá viene de Ancash, tu hermana viene de Argentina con tus sobrinos. Ah, sobrinos. Y todos la van a pasar juntos. Todos en familia. Ya. Compartir. Y nuevamente recordar como cuando mi madre estaba en vida. Ya. Hacíamos una olla grande de chocolate. Y... Ah, van a hacer también su hoyón, entonces. Claro, el chocolate infaltable. ¿Y? Su pavito. Ya. Jugosito. Pero el gasto es compartido o tú te vas a encargar de todo. No, este año yo no me voy a encargar del gasto, lo vamos a hacer todos compartidos. Todo. La chanchita. Ah, ya, una chanchita. Y una chanchita, entonces. Ya. Hacemos el gastito. Entre todos. Entre todos. Ya, pero ¿qué pasa si llegan y te dicen, mira, nos ha ido mal, estamos... No, ahí ya yo... Y tú estás en la televisión, a ti te pagan por gol, ¿no? ¿Ya? No, ya para eso... ¿Estás preparado para eso? Claro, el programa... Porque eso pasa. A muchos. Vienen los familiares, ¿no? Y ya cuando están en la casa, uy, sí, pero... Uy, ¿no has traído nada? No, estoy mal. No, ya... Para eso, mi sueldo del programa, muy bien, y aparte vendí 50 cajas de turrón, ya junté todo para la fiesta. Amortiguar el gasto. Ah, y si viene un vecinito por ahí también, que los vecinos no faltan, ya también. También que caiga. Lo invito. Nos dicen que está aburrido, así que ya vamos a... Pasamos a nuestro amigo Dani Rosales. En la cueva la pasamos. ¿Cómo bueno, la yo siempre... nosotros siempre lo fregamos con, ¿no? Lo vacilamos la con cueva, la cueva, la cueva, como que tiene una cueva, ¿no? Pero
Eso es una broma, obviamente, ¿no? Así que ahora sí vamos a escuchar dónde la pasa. Bueno, yo sí arreglo mi... Tengo la tradición de siempre que todo esté impecable, todo esté limpio para empezar. Todo esté limpio. De ahí siempre la paso con mis hijos. Este año... ¿Cuántos hijos tienes? Acá iba. A ver. Normalmente la paso con mis dos hijos, pero este año Dios me ha regalado una bebita. ¡Oh! ¡Epa! ¡Qué bonito! Una bebita hermosa, fin, preciosa, llamada Galilea. Galilea. Y ya este año la paso con mis tres hijos. Ah, claro. Nada más con tus tres hijos nomás. Tres hijos. Con tus tres hijos nomás. Con la familia, pues, ¿no? Ya, con la familia. Ya, así pero... ¿qué, con los chicos? ¿Tú ves que los chicos piden regalitos? Así es. Me imagino que ya te has preparado con los regalitos. Ya... ¡Claro, claro! Que las compras no las hago yo, porque no tengo tino para escoger las cosas. No, y aparte, Papá Noel es el encargado. Claro, Papá Noel es el encargado. De traer los regalos para... Sí, no, lo que es... No, los regalos se encarga Papá Noel y la ropita, esas cosas, detalle ya. Ya, ¿qué plan? ¿Ya tienes plan para la cena, algo? Sí, 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 obviamente. Ya. ¿Qué va a haber? El pavito. Ya. Que siempre nos brinda la empresa. Ya, muy bien. Pavos, es grande. Ya. Compramos chanchito y hacemos tres tipos de ensalada. Ah, qué bacán. La clásica, ¿no? La rusa. Ya. La ensalada rusa. La de fideitos y la de durazno. Buenas. ¿Pero cuál es tu favorita? La de durazno, el dulce, lo máximo. Perfecto. No puedo comer salado. Por eso para con los dolores, pues, en los riñones. Sí, pues. Tanto dulce. Bueno, pasamos con nuestro amigo Martín Farfán. ¿Dónde la vas a pasar? ¿Con quién? Bueno, sí, con mi esposa Elizabeth, con mi hijo Jordi. Siempre acostumbramos 12 de la noche. Elizabeth, más conocida como la chinita. La chinita. La quiero, la amo a mi hijo. ¿Ya? Le agradezco a Dios que me lo tenga siempre presente. Ahora que ya pasó el año, que ya terminó el año... ¿Qué te dijo la vacilada esa de las paltas, que traía No, tranquilo. Que regalabas paltas. No, lo tengo ya, tenemos 27 años juntos y sabe la broma, ese es bonito. Oh. Y siempre acostumbramos a pasar las 12 de la noche, poner el niñito en su pesebre. Ah, tú eres de los que... Ah, porque hay familias que tienen la costumbre de que a las 12 de la noche... Ah, sí, yo tengo... Ah, tú también. También. Llevan el niño, ¿no?, al nacimiento y lo coloca. Y en tu casa también. Sí. Está tapado mayormente, ¿no? Claro, claro. Claro, y ahí ya ponen el niño a las 12, está bien. Le pones el niño, haces una oración, le agradeces a Dios, le agradeces todo lo bueno que te ha pasado en la vida y que te perdone los pecados que puedes haber cometido en el día, en la vida, porque... ¿Has cometido pecados este año? Todos cometemos pecados. Lo estoy preguntando. Todos somos pecados. Falta la falta. ¿Ya? Todos somos pecadores y hay que reconocer. ¿Consideras que lo de la palta fue un pecado? No. ¿Ah? No, no es un pecado, es una broma. Pues esto es que a veces el demonio viene y nos bonito, abraza. Yo preparo el chanchito, lo aderezo. Ah, tú mismo cocinas. Yo mismo cocino, mi esposa prepara el chocolate, corta el panetón, obviamente el de la... el panetoncito. Ya. Cenamos y después al día siguiente, 25, andamos a la casa de mi madre. A pasar bonito. Y al día siguiente, también eso se acostumbra, claro, ¿no? Al día siguiente la casa de la casa de la mamita. Y bonito, salimos a abrir la ventana a las 12 de noche en punto. Feliz Navidad. Miramos al cielo y agradecemos a Papá Dios. Aquí está el ritual. Ya, está bien, cada uno tiene su costumbre. Qué loco, ¿eh? Sí, sí. Ahora vamos. No. Uy. Con Gabrielita. ¿Y por qué así? Es periodista, maña. Es que como estoy en ropa elegante para no perder la postura. ¿Cuántos seguidores tienes, Gabriela? Ahorita, Melvita, ayuda. En Instagram. En Instagram, ahorita. ¿Cuánto? 1.200.000. Pasa el millón. Sí, gracias a Dios. Gracias en TikTok a Dios. También pasó el millón, ¿no? Sí. Entonces, imagínense la cantidad de gente que está atenta, bueno, de gente que está atenta ahorita a lo que ella va a contar, porque quieren saber, ¿no? Sí. Quieren saber. Bueno, yo normalmente lo que hago es pasarlas con mis papás, mi mamá, mi papá, mis hermanas. O sea, la pasas en familia. En familia, sí. Porque tú vives con tus papás Yo vivo con mis papás y mis hermanas, ¿no? Ya. Todavía nadie se ha casado, entonces somos solteras. Hijos de papá todavía, ya, ¿no? Entonces pasamos ahí Navidad, hacemos pavito. Ya, pero un momentito, ¿dónde pasa la Navidad? Porque, o sea, tú tenías una casa de un piso donde vivías con tu papá, tu mamá y tus hermanas. Ajá. Pero, ¿no? Con se el construyó esfuerzo los de tu trabajo, exacto, con el sudor de tu frente. Exacto, y de la curita. Pero es que para que no la cochine, se inteligente, bien. Ya hiciste el segundo piso. Exacto. ¿No? ¿Dónde pasa la Navidad? ¿En el primero? Porque a veces uno dice, no, en el nuevo, no para... Claro, no, o sea... Creo que el año pasado lo pasamos en el segundo piso para inaugurarlo, pero
O sea, siempre es como que en la casa de mi mamá, es como que más familiar. Claro, por tradición familiar, como dice. Su comida, mi mamá, que hace su paisito. Ah, tu mamá es la que cocina. Mi mamá es la que cocina, con mi papá también cocina. ¿Qué es lo más rico que hace tu mamá en la Navidad? Pues, uy, te sale tal cosa. A mí me encanta el pavo cuando lo... O sea, mi mamá no pone el pavo entero, lo filetea y así lo mete al horno. Ahí ¿no? lo adereza. Ajá. Ah, al horno. Al horno. Y también le pone... ¿Cómo se llama este arroz? Arroz árabe. Le pone arroz árabe, luego una ensalada que es como que... También, claro. Ese, con manzanas, ese. Con apio y mayonesa y pecanas. Buena. Esa. Y... A ver. Y también siempre su rocotito. Su rocotito. Rocotito molido. No. La crema de rocoto. Ah, crema como de la huancaína, algo así. Ah, una crema siempre. Rocoto. Y sus papitas que las meten al horno y salen así tostaditas. Ay, esa yo amo. Yo lo amo. O sea, ese es tu cena con tu familia. Esa es mi cena, me encanta. Y dura como para 7 días. ¿Y se regalan entre ustedes? ¿Hay regalos o no? Sí, obvio. ¿Qué dijo? Para 7 días dura esa comida. Pero es que dura un montón, en verdad. El pavo es grande porque te da. Acá nos han dado pavo. ¿7 días? Acá nos han dado un pavo de 11 kilos, de 15 kilos. Sí, pero 11 días. Sí, ¿7 días? No sé, pero ahí hacemos. De tarde, mañana y... ¿Hasta su loro come el pavo? No, no. ¿Y acostumbran a hacerse regalos entre ustedes? Sí, sí, acostumbramos. Cada quien compra su regalo y hacemos intercambio de regalo, ¿no? Ya. Yeah. ¿Quién regala el regalo más misio? Uy. No, o sea, nadie. ¿Le crees? Todos se lucen, obviamente, ¿no? Pero, o sea, no, nos tratamos de pulir más con nuestros papás porque como que ellos nos han dado la vida, hay que darle lo mejor, pues. Está bien, está bonito. Claro, está bien. Bueno, ahora vamos... Con Dayanita. Bueno, show. Todas las Navidades las he pasado casi sola, pero este año me siento feliz porque voy a pasar al lado de mi mamá. ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Eso está bonito! ¡Ya se viva la familia! Lo voy a pasar con familia. O sea, tu mami siempre ha estado allá en la selva. ¿Y venía para las fiestas a visitar? No, casi nunca he pasado una Navidad con familia. Siempre he pasado, ¿es la primera vez? Siempre he pasado de casa en casa con otras personas. Pero esta vez lo voy a pasar... O sea, ha buscado, digamos, compañías en diferentes lugares. Qué lindo. Pero ahora voy a pasar en familia, con una familia más unida y más bonita que tengo ahora. Que es mi mamá, el hijo de mi mamá, y yo y otra persona más. Pero la que cocina en casa siempre soy yo. Ah, tú eres la que va a hacer la cena. Yo voy a hacer la cena. Tengo buena sazón para la comida, gracias a Dios. Voy a hacer Yo te iba a preguntar, ¿lo aderezas tipo selvático o normal? Yo me acostumbré a lo que es Lima. A lo normal, a lo tradicional. Al hacer todo. Pero de repente a tu mamá no le gusta pues la sazón. Bueno, a mi mamá lo voy a preparar aparte su estilo de ella, Nina Juanes, sus Juanes. Ya le he preparado. Prácticamente ya la dejé cocinando en casa casi todas las cosas. ¡Ah, caramba! Claro, y ahorita de acá nos vamos directo a devorar todo lo que hay. ¡Ah, wow! ¿Podemos caer o no? Normal, hoy estamos todos a pocas horas, ¿no? Sí, estamos a poco. A una hora estamos casi. Panetón de aguaje. Bueno, ¿cómo casi y con quién la pasa Carlitos Vinches? Yo la paso siempre con mi mamá, con mis hermanas, con mi Giancarlo. ¿Qué más? ¿Hay más? Porque no está mi papá, pues. No, mi papá está ahí. ¿Y nadie más? No, porque Mel la pasa con su familia. Navidad, así estamos repartidos. Navidad, Mel con su familia, yo con mi familia. Año Nuevo, ella y yo. O sea, el Año Nuevo es para ustedes. Y voy a contar un secreto que yo sé que Melba me va a castigar y se va a molestar. Uy, cuidado, Melba. En la casa, ella y yo solitititos. Para Año Nuevo. Año Nuevo. Gritamos como locos. Y ahí se corretean ahí. No sabe lo que es eso. Es un gallinero total. El Silver se va al parque, el Silver. No, Silver te va al primer piso, no, ni molesta. Ni molesta, ni toca la puerta. Entonces, ¿qué acostumbran cenar? Mi mamá, por ejemplo, hace el pavo. ¿Tu mami prepara? Mi mami prepara todo, el verdadero pavo. Claro. De las verdaderas señoras antiguas. Claro. Una cosa extraordinaria. Como su pavito, su ensaladita. Hay por lo menos unos 7, 8 tipos de diferentes cosas. Ay, qué rico. Mi mamá hace platos diferentes. Variedad. Una variedad increíble. Variedad de arroces, de ensalada. Sí, de todo. Y de ahí yo chapo, mi mamá ya sabe.
Todo el mundo bonito. O sea, ahorita ya están listos ya para... ¿Me están esperando? Para el ataque. ¿Me están esperando? Ahora, la pregunta del millón. ¿Esperan a las 12 para la cena? No, en mi casa no se espera. Porque casi siempre la gente... Sí, no, ya, ya tengo hambre, ¿no? Pero hay gente que le gusta esperar, ¿ah? Yo voy a decir el porqué en mi familia. Ya. Cenamos temprano para poder tener el estómago tranquilo para la hora del traguito, porque yo sí, la vida me meto unos tragos más ricos. Ese es el día de mi desgracia. Ya. Año nuevo no, porque Melvita no sabe que no toma. Así es. Pero solamente yo le doy su... una ricadona, papi, muy bof, y le empiezo a correr como lo quito. Yo me tomo mis chelitas. Ahora vamos con Cachito. Walter. Cuéntanos, Cachito. Walter Ramírez. Bueno, yo la verdad que la voy a pasar con mi señora, mis hijos, ¿no? Mi nieto. Pero sí, la verdad, con sinceridad, un poquito triste, ¿no? Lo que pasa es de que nosotros habíamos planificado, creo que era la primera vez que nos íbamos a la tierra de mi señora. Mis cuñados, mi suegra, ¿no? Y para pasarla allá. Sí, a pasarla ¿Cuál allá. ¿Cuál es la tierra de tu señora? Porque la gente... Trujillo, Trujillo. Ah, yo era Trujillo. Toda la gente de Trujillo y siempre que voy allá... Un saludo para Trujillo, con nuestros amigos. Tenemos cualquier amigo trujillano. ¡Feliz Navidad! La ciudad de la primavera. Pucallpa también. Trujillo, la ciudad de la primavera. ¿Ya? Gente de Mocho, se ha hecho famoso este año. Ya, pero ¿por la qué? Ciudad de la primavera. Sí, lo que pasa es que estaba ya todo planificado, se había puesto de acuerdo mi señora. Mi señora, por ser de allá con toda su familia, sus hermanos, feliz, íbamos a viajar. Se llevaban a la patriarca, mi suegra, ¿no? Ya. La mamita Cucha. Pero resulta que está internada. La van a operar, creo, mañana, pasado mañana. Ya. 25, 26, sí, difícil, bueno, difícil. Estamos tristes por eso. Pero sabemos que se va a recuperar. Es una gran mujer, mi suegra, le mando un saludo. Es una mujer muy religiosa, muy querendona. La adoran a ella, donde ella vive. En Trujillo también, y bueno, por eso la tristeza, ¿no? Pero sí, vamos a acomodarnos. Lo voy a pasar con mi señora, su pavito, su ensalada, como ella lo sabe hacer. Y eso. ¿Turrón? El llorón. Alonso, me imagino. Alonso. Sí, eso es. Acá le mando un saludo a mi suegra, pues está en la clínica ya, miró que está con todo cariño. Un saludo para la suegra. Sí. De... Saludos. 93 años. Señora está, pero qué es rica una mujer vida. Que hace todo. Y bueno, estamos ahí, pues. Ya ahora sí la voy a pasar. Gracias, pero ahora, Jorge, Tuki. No, pero yo soy el que solicita. Pues... Chimi. ¿Con quién la pasas? Bueno, yo la paso con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con mis suegros, ¿no? Y en lo que se refiere a la cena, pues ya humildemente pavito, pollito, mi cenita bonito. Y también no esperamos a las 12. No. Yo sí esperaría, pero el que menos... O sea, no quieren esperar. Ah, por tradición tú también a las 12. No por tradición, porque los chicos están ahí, no, que quiero ver mi regalo, yo tengo hambre, que no sé qué. Y comienzan los chicos a molestar y ya, bueno, un poco por presión familiar, cenamos y también se abren los regalos. Temprano. Temprano. Está bien, a mí me parece perfecto. Yo creo que sí. Ahora, hay una cosa que yo pienso que yo quiero que sepan, ¿no? Es un chimichimi. Dale. Que yo pienso que la Navidad es para los niños. Sí. ¿No? Es lo que pienso yo. No, está bien. Y pienso que los regalos también son para los niños, ¿no? Obviamente. Y mi esposa un poco... Me critica eso, ¿no? Dice que no, que la Navidad es de todos y regalos para todos. No. Entonces, ya, bueno, eso ya se ha hecho una tradición, pues, ¿no? Y más que ser un regalazo, es un detalle bonito, un detallito para... Esa es la idea, un detalle. Para la familia, ¿no? Porque el niño lo espera. Claro. Porque el niño lo espera por tradición. Claro. Pero bueno. Sí es bonito en toda la familia. Que está. Así que ya mi hijito menor, Cristian, que me va a estar escuchando, ya está preparado porque él le deja un platito en un rinconcito de la casa con unos pedacitos de zanahoria para los renos. Para cuando viene, a dejar el regalo. Y una tacita de lechecita para que tome Papá Noel. Para el frío. Claro, porque como viene Papá Noel cansado, con hambre, los renos con hambre. Ah, y unas galletitas se le pueden traer para... ¿La galletita para quién? Claro, para Papá Noel. ¿Sabes qué gordito? Entonces, cuando ya mi hijito se acerca al platito, él ve que ya han comido. Ya. Ya está con mordidito todo. Ya. ¿Entiendes? ¿Y quién se lo ha comido tú? No. Otra Gisela. Yeah. Entonces, ahora sí quiero que viene el brindis, ¿no es cierto? Vamos a hacer un brindis. Por favor, que pasen las estrellas. Quiero mi champán, de verdad. Ah, oh, está espumoso. Este brindis es por nuestro público. Sí, gracias a todos. Por ellos.
Es que es una forma de agradecerles por la sintonía. Gracias. Y si en su casa están cerca de sus mesas, también pueden agarrar su copita para celebrar con nosotros. Claro que sí. Ya está. Bueno, a nuestros amigos de JBN ATV, para ustedes, les deseamos una... ¡Feliz Navidad! ¡Qué rico! ¿Eh? Este es un verdadero chapacito. Sí. Oh, mira, espumosito de... 100 puntos, 100 puntos. Y suavecito. Rico, rico, rico. ¡Feliz Navidad! ¡Papá lindo! ¡Papá lindo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gente linda! ¡Salud, sobrino! ¡No te pongas por lo bajo! ¡Melvita linda! ¡Salud! ¡Bendiciones para toda la gente! ¡Salud! ¡Feliz Navidad!